precisamente donde estamos ahorita en la zona, en una zona donde está el Tata. Mundo los deportes, con el mejor equipo de especialistas. Bahía Asunción, Bahía Tortuga, Punta Eugenia, Isla de Utilidad, Isla de Cedro. Aunque la Isla de Cedro se baje tan bien, también nos va a tocar aprender a partir de esta zona. Y pues está el Ojo del Huracán, la trayectoria ocupante que entre de Punta Eugenia y Isla de Cedro pasaría en otro lugar. Ahí está todo esto. Ahora, ¿cuál es la recomendación para todos los ciudadanos, sobre todo en las zonas que acaba de mencionar, precisamente para la protección de los mismos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los operativos? Vimos que inclusive pues, a nivel federal ya se implementó el plan DN3 por parte de la SEDENA y la Marina. Así que pues están apoyados, pero ¿qué es, digamos, lo que es conveniente para los ciudadanos? ¿Qué consejo les da? De antemano, la zona de que les mencionó ahorita de la laguna de Terminal, que está en el Pacífico, y la zona de la costa del municipio de Lejer, también en el Pacífico, otras poblaciones son las que van a recibir la mayor parte del impacto del huracán, sobre todo viaje y vientos que estarían alrededor de arriba de 120 kilómetros por hora, porque se espera que el huracán pase ya categoría 1 por esta zona. Esperemos que así sea. Y obviamente ahorita ya está en operativo, ahorita mandamos un equipo de compañeros que son voluntarios de protección civil aquí en la zona, que ya están trabajando en la zona de Terminal, evitando los albergues, llegando un poco de defensa, porque si quedan aislados totalmente en la zona, bueno, cuando menos van a tener trabajar y operar o mantener unos días en caso de presa, que se cortan los caminos, cruzan los arroyos y dificultan el traslado hacia allá en un momento después. Sí, sí. Y también por les quiero comentar que en el centro de mando va a estar Sedena, Marina, Guardia Nacional, obviamente con el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el gobierno del Estado de California, y obviamente con la responsabilidad de protección civil del Estado de California, tratando ya de coordinando desde luego con las autoridades municipales como la Secretaría Municipal, y estamos coordinando los trabajos de operar. Ojalá que todo esto, esta actividad y la coordinación sea suficiente para proteger a la población. Hasta este momento, el secretario saldó, ¿qué saldo le reportan? ¿Algo que lamentar? No, por el momento ninguno. Ahorita, en el lugar donde estoy, corregimos todo el trayecto de la carretera al lado de la población de la ciudad. Paramos un poquito la unidad porque también no tenemos señal de buena por esta zona. Y ahorita están recibiendo un poco de viento en la comunidad y yo creo que para el mismo día vamos a tener que ir a la unidad. Ahí está toda la información. Atención a todos nuestros amigos, a toda la audiencia de Baja California Sur, en las Californias. Así que, pues estamos atentos. Yo le agradezco mucho toda la información que nos da su secretario para pues, mantenernos en la alerta y que este medio sirva para proteger a la población. Muchísimas gracias. Gracias, subsecretario Benjamín García, el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur. Por nuestra cuenta tenemos a Nelson Valdés, vamos directamente con él para que nos informe la trayectoria de este poderoso huracán ahorita en categoría 4. Vamos a ver qué se ve.
que nosotros tenemos unos 3-4 socios compañeros que están aquí, todos son de ellos.